Uh, muchas gracias a todos por su paciencia. Tuvimos dificultades técnicas con el proyector, este, pero ahora es mi enorme placer presentar a nuestro siguiente ponente, Ernesto Lupercio. Eh, Ernesto I. terminó su doctorado en Stanford en 1997, hizo una instancia postdoctoral en el Instituto Max Planck, fue profesor asistente en las universidades de Wisconsin y de Michigan y desde el 2003 es investigador en el staff. Sus áreas de interés en la matemática son muy variadas, digamos, todas dentro de lo que es topología y geometría, principalmente. Este, ha trabajado en orbidades, gerbes, gerbes sobre orbidades, este, variedades históricas. Ha estado desarrollando una teoría de variedades históricas no conmutativas. Ha obtenido numerosas distinciones en su carrera. Este, en el 2009 recibió el premio. Este, Tuas Rolak, otorgado por la Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe de la Academia Mundial de Ciencias. También en el 2009 obtuvo el premio Ramanujan, otorgado por el Centro de Investigación Teórica en Trieste, en Física Teórica en Trieste. Este, en el 2012 obtuvo la cátedra Marcos Moschinski. Eh, por cierto, la página de la Fundación Marcos Moschinski dice que estuviste trabajando en variedades teóricas, no conmutativas. Sí, sí, son, son este, totalmente teóricas. Sí. Eh, eh, su trabajo más reciente, que por el título de esta plática me imagino que está relacionado con esto, fue publicado en, el, en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos y, este, y está en la portada del número actual de la revista. Eh, este, fuera de todas las distinciones y reconocimientos, puedo decir que los que conocemos a Ernesto sabemos que es una persona de una cultura muy amplia dentro y fuera de la matemática y que es imposible tener una conversación con él sin aprender algo nuevo. Este, les dejo con la, lo que ahora va a ser desafortunadamente una versión abreviada de la plática que hubiera dado. Muchísimas gracias, me avergüenza tanta... Y hoy voy a hablar de mi trabajo reciente en matemáticas aplicadas. Eh, una de mis colaboradoras se encuentra aquí, Juliette Prieto, está ahí en la tercera fila. Y los otros no están aquí, pero están aquí en espíritu: Nikita Kalinin, Aldo Guzmán, Misha Shkolnikov y Vera Kalinina. Eh, y voy a hablar de este, de este trabajo que mencionó este, el final de esta vergonzosa reseña. Muy bien. Eh, y voy a hablar de, de estos cuatro temas y sus interacciones. Lo complejo se refiere a los sistemas complejos de los que hablaba Alejandro el primer día de este Congreso y me facilitó enormemente las cosas porque ya no tengo que decir lo que él ya dijo en su charla. Lo mencionaré brevemente, pero asumiré que más o menos están familiarizados con los sistemas complejos. Eh, y hay una tensión creativa, una dicotomía, una dualidad entre lo complejo y lo simple. Eh, eh, ocurre en topología, en teoría de homotopía, cuando las cosas son muy complicadas en dimensión 2 y 3 y 4 y luego se empiezan a volver simples conforme subes de dimensión, eh, ocurren todo tipo de cosas en donde existe creación, tensión creativa entre lo complejo y lo simple. Lo tropical se refiere a la geometría algebraica y lo pequeño se refiere a la mecánica cuántica. Pero bueno... Por algún lugar se tiene que empezar, y comencemos con el predicamento en el que se encontraba Leonardo da Vinci a los 30 años. Eh, Leonardo tenía que conseguir trabajo y, pues, mandó su currículum ¿verdad? en busca de trabajo. Y es una carta maravillosa, lo pueden encontrar. Eh, está escrita para variar en la dirección usual, porque es para ser leída. La letra es muy bonita, y dice: Bueno, lo que sé hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es muy conmovedor la carta, porque cuando llega al número 10, se él había pensado enormemente sobre cómo se mueven los fluidos y entendía muchas cosas muy sutiles sobre la hidrodinámica. Entendió más después, pero es muy conmovedor la carta, porque llega al 10 y luego llega al 11 y dice: Y por cierto, también sé pintar. Este, eh, no, ni siquiera es el número 11, llega al 10, para, y en el párrafo que sigue dice: quien en pintura puedo hacer lo que el mejor quien quiera que sea. Eh, está tratando de, de, de impresionar a, 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 en su búsqueda de empleo, ¿verdad? Y, este, y sí, también sabía pintar. Eh, todavía no había pintado. La obra más famosa de todos los tiempos, la Mona Lisa, pero un día lo haría. Tiene 30 años, está en este predicamento, y por esa misma época, los cuernos de Leonardo tienen esta maravillosa página, que es una página deslumbrante. Y dice: Como vemos aquí, pues está iniciando el campo de la geometría algebraica no arquimediana. Entonces dice eh, Leonardo. Todas las ramas del árbol, en cada una de sus etapas, juntas igualan el grosor del tronco. Esta página, pues, se quedó ahí y en el siglo XXI tomó enorme fuerza eh, el estudio de esta ley de Leonardo sobre los árboles. Si yo voy caminando por el mundo y veo árboles, pues, solo veo árboles. Leonardo nota. La regla con la que se forman los árboles, que los forzan a ser fractales, es una regla muy sencilla. Noten que es una regla local y sencilla. Y de esta regla local y sencilla, surge un orden global, complejo, bello, misterioso, eh, y que hace que los árboles de Leonardo parezcan árboles. Él se burlaba de Botticelli y decía: Bueno, ¿quién ha visto que el azul a lo lejos se vea igual que el azul a lo cerca? ¿No? Era un gran observador. Y escribe esto en el cuaderno. Eh, Tiene muchas citas este artículo de Leonardo de una línea. Eh, por ejemplo, Physical Review Letters verifican su modelo. Este es en eh, 2011. Leonardo rule implies, implica, autosimilaridad. Y, y es este lo mejor que se te puede ocurrir para soportar las inclemencias del tiempo, ahora que yo de tanto aquí en Ciudad Universitaria. Este es de 2014, PLOS One, y eh, compara modelos biomecánicos contra la regla, regla local recursiva de Leonardo, dicen lo mismo. Y en efecto, experimentalmente, esto se verifica, desde luego, no para absolutamente todas las especies de árboles, pero para la gran mayoría. Y aquí Leonardo nos está dando la regla que dice que los árboles se comportan como degeneraciones de funciones de curvas algebraicas, superficies de rima no adentro de, de variedades toricas. Regresaré a esto. Muy bien. En este tipo de artículos, rápidamente, Leonardo estaba muy consciente de ello por otras páginas de su, su cuaderno, eh, adyacentes, eh, eh, tienes esta autosimilaridad, esta fractalidad. Eh, esta fractalidad nos habla de que hay cosas que son invariantes de escala. Y si le corto una rama al árbol, se ve como un arbolito. Aquí tienen, por ejemplo, la famosa ley de Zip. Entonces toman... Montones de libros en el digamos, idioma inglés, español o el que quieran. Y eh, pues simplemente ordenan las palabras por cuál aparece más frecuentemente, the, hasta cuál aparece menos frecuentemente. Y en este eje grafican cuántas veces aparece la palabra y en el rango de la palabra. Es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Pero para que esta curva tenga sentido, toman el logaritmo en ambas direcciones. Entonces, tiene una hermosísima línea recta. Esta se llama la ley de Sif. Y todos los idiomas humanos se comportan de esta manera fractal. Eh, lo mismo pasaría si contaran las ramas por grosor del árbol. Y, las, y graficaran las ramas, eh, cuántas ramas de cuánto grosor... Y esta, esta ley de Leonardo inmediatamente implica que tienen el mismo tipo de comportamiento. Los sistemas complejos, la atmósfera, nos enseñó Alejandro, ti, eh, eh, la temperatura de la atmósfera viene, eh, bueno, tenía hasta 1890 y después ya no, eh, este tipo de comportamiento. El, los corazones, los cerebros. Aquí está el peso corporal contra eh, el ritmo cardíaco. Eh, ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesa un ratón? ¿Cuánto pesa un caballo? ¿Y cuál es su ritmo cardíaco? Otra vez, si tomas logaritmo, si tomas en potencias de 10, si tomas logaritmo en, los, en ambos ejes, obtienes una línea recta. Los sistemas complejos, ya sean los idiomas, que son sistemas complejos, o los animales, que son sistemas complejos, Uh, el ritmo metabólico, o las ciudades, que son sistemas complejos, se comportan con estas leyes de escalamiento, con este comportamiento fractal. Aquí tenemos este, el número de patentes en una ciudad y la población de la ciudad, pero tienes que tomar el logaritmo en ambos ejes para que obtengas una línea recta. Esto se llama una ley de potencias o ley de pareto. O ley de escalamiento. Bueno, todo esto es muy interesante, y en realidad, la primera instancia que yo he encontrado de esta situación es, eh, es esta, ¿verdad? Es esta, en el cuaderno de Leonardo, muy perceptivamente. También tiene algunas implicaciones en hidrodinámica que Leonardo descubrió. Muy bien, esta me interesa muchísimo hoy. Esta habla de los terremotos, la corteza terrestre. Incluso ex, eh, regiones extendidas de la corteza terrestre, como la región de México, la región de Chile, o la región de Turquía, eh, el área de Estambul, la, la Ciudad de México, San Francisco. Pero este es planetario. Y tú dices, ¿cuántos terremotos hay de qué magnitud? Pues de magnitud 8 hay poquitos. Y de magnitud 1, pues hay un montón. Y es una línea recta en log-log, en papel logarítmico log-log. Eh, la corteza terrestre, uno presupone que, bueno, satisface las leyes de Newton, ¿por qué no? Y uno puede escribir ecuaciones, un montón de ecuaciones, para todos los pedacitos de los pedacitos de la corteza terrestre, para modelar la corteza terrestre. Sin embargo, esto rápidamente es demasiado complicado y no hay esperanza de resolverlo. Y de todo esto emerge una ley así de sencilla. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Alejandro nos hablaba de cuando el agua se está congelando y que tienes todas las escalas. Hay una diferencia enorme entre los modelos que trabajaba Alejandro en el primer día de este congreso y los modelos de los que voy a hablar. En los modelos. Eh, ese día, como el modelo de Ising, el Ising, tienes que, justo como cuando se está congelando el agua, en transición de fase, tienes que ajustar delicadamente la temperatura. En los modelos de los que voy a hablar yo, no tienes que ajustar nada. En un perro no tienes que ajustar la temperatura. En una ciudad no tienes que ajustar nada para que el número de patentes se comporte así. En... Un idioma no tienes que ajustar nada para que el rango de las palabras se comporte de esta manera. Son sistemas que se autoorganizan solos. ¿Cómo logran esta, entrar en estado crítico estos sistemas sin que yo ajuste nada? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que los sistemas quieran estar en estado crítico sin que yo haga fine tuning? Lo, el modelaje que estaba haciendo Alejandro de... Con lo del corazón y todo esto, él tomaba modelos de icing y los acoplaba y tenía que ajustarlos todos cuidadosamente. Y esto es un arte. Pero es mucho mejor no hacer nada que hacer algo. Entonces, procuremos no hacer nada. Muy bien. Pues porque, por motivos filosóficos, ¿verdad? Es, sabemos que la naturaleza es floja, que la que la flojera es de una enorme sabiduría. Entonces, aquí está el primer modelo que se descubrió. Este, este es el artículo de la física más citado de la década de los noventas. Eh, y es el primer modelo que se descubrió que logra entrar en estado crítico sin ajustar la temperatura, sin nada. Y es este. Tomas una mesa... Y te imaginas que está hecho de pequeños cuadrados, de pequeños azulejos, cuadrados. Y los azulejos se, se supone que son extremadamente pequeños, de más o menos del tamaño de un grano de arena, más o menos. Son muy, muy pequeños. Pero son un montón de rectángulos, es una mesa, la mesa es muy grande. Y eh, en cada cuadradito cuentas el número de granos de arena que se encuentran ahí. Bueno, aquí hay uno, aquí hay cuatro, aquí hay tres. Si no hay nada, pongo nada. Cero no lo escribo. Me da flojera y no lo escribo. Y cada número tomo el cuidado de dibujarlo con un color distinto. Es más, puedo iluminar todo este cuadrito de un color para indicar que tiene cuatro. Todo otro de un color para indicar que tiene tres. Y todo este otro color para indicar que tiene uno. Y con, y con, unos, y con los colores podría recuperar la matriz. Es una matriz enorme y con, y con la matriz podría recuperar los colores. Entonces, pues aquí tengo esta matriz, pero casi todo es cero, solo este pedacito no es cero, y empiezo. Me imagino que este es un universo. Y que este es un estado del universo. Un estado. Este estado es toda la información que contiene el, en el universo, esta matriz. Y hay una única ley de la naturaleza en este universo. La única ley de la naturaleza dice que si. Si no tengo nada, no pasa nada. Si tengo un, no pasa nada. No pasa nada. Si tengo tres, no pasa nada. Pero si tengo cuatro granos, espontáneamente esto es lo que pasa. En una unidad de tiempo. Y el tiempo es discreto. Tic, tac, tic, tac. Aquí, tic, tac, tic -tac. no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasará nada. Pero en este tic, y esto es lo que pasa. En una unidad de tiempo. Es la única ley de la naturaleza, se acabó. Este universo tiene estados, que son matrices, una ley de la naturaleza y una evolución temporal. Es un sistema dinámico, es un autómata celular. Muy bien, aquí está, comenzamos. Tic, tac. Comenzamos. ¿Cuál, cuál se mueve, este o este? Bueno. Es un bonito tema, muy sencillo, pero sorprendente, que no importa, que el estado final es único. Es para los muchachos de la secundaria, de la Olimpiada de Matemáticas, es este, más o menos así de difícil. Sin embargo, es sorprendente que sea cierto. Tic-tac. Y aquí, este es el estado final. Y ya, te acabó. No parece muy prometedor, ¿verdad? Esto que puede enseñarnos, ¿no? Para empezar, pensemos como matemáticos. Lo único que estamos usando es la estructura de los números naturales con adición. Ni siquiera estamos usando la multiplicación. Los números naturales con adición sí son decidibles. Eh, estamos usando muy poquito, no estamos usando nada, ¿no? Nada. Pero. En la siguiente situación que, que ocurre. Ahora, para eh, Javier, estoy escribiendo un ensayo para, para su revista, y, este, y el título del ensayo se llama El arte del olvido. Y el arte del olvido, los matemáticos le llaman abstracción. Piensen qué pasa cuando están estudiando física y de pronto estudian química. Ingenuamente tú dirás, tengo que escribir un Hamiltoniano cuántico enorme para la reacción química más inocente y resolverlo. Y esto es imposible hasta para las cosas más sencillas. Esto no, lo, no es lo que haces. Lo que haces es te alejas, inventas una gramática, inventas nuevos personajes, o quizás los descubres, y estos personajes tienen motivaciones. Ah, esto tiene afinidad con esto. Esta cosa se quiere unir aquí tiene esa nueva gramática y con esta gramática, inspirante, como si jugaras un ajedrez mucho más difícil que el ajedrez, dices, ah, esto me va a sintetizar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo, ¿qué pasa ahora? Este es el mundo físico, ¿verdad? La química son fenómenos emergentes del mundo físico. No hay esperanza de resolver los hamiltonianos, no la hay. Uno hace otra cosa, no los resuelve y acaba resolviéndolos con una precisión asombrosa y total. ¿Qué pasa? Que olvidamos lo inesencial. ¿Qué pasa si pongo mil millones de granos de arena? Un millardo de granos de arena en el centro de la mesa. Pues si los dejo caer, pues para empezar, es una supercomputadora, créanme, no va, va... Son sumas y restas, pero su laptop no... No lo va a lograr. Y se cae, se cae, se cae. Entonces van a Bacus que corre muy bonito. Corre muy bonito. Y le ponen mil millones de granos de arena y dejan caer la cosa. Este, en nuestro artículo está la liga en GitHub, donde está el software para hacer esto. Y dejan caer, y está paralelizado y toda la cosa. ¿no? Y dejan caer esta cosa. Y luego te queda, ves este pedacito de este tamaño y, 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 y elegí este ejemplo porque ocurre. Y esto es lo que ves, no ves nada, dices, ¿qué? Y es de lo que estaba hablando en la última charla eh, el profesor Lascano. ¿Qué tanto me tengo que alejar para entender? ¿Qué tanto tengo que olvidar? Trato de resolver Hamiltoniano, probablemente fracaso. Pero si me alejo lo suficiente, si veo toda la mesa, esto es lo que veo. Y esto solo usó los números naturales con la adición. Tomé mil millones de granos de arena, los dejé caer, y esto es lo que veo. Si lo no veo de cerca, no veo nada. Y si tengo malos anteojos, de pronto empiezo a ver cosas. Pero. Cosas están ahí. Este dibujo existe. Ningún matemático ha logrado demostrar que existe. El mejor teorema salió en Duke Mathematical Journal y dice que existe en el sentido estrella débil. Estoy mintiendo. Hay otro artículo más reciente eh, que dice que sí, que ahí están los círculos apolonianos, de alguna manera. Pero, tienes que, pero la pregunta es, ¿este dibujo existe? Nadie ha podido demostrar que existe este dibujo. Pero ahí lo vemos. Y, y quisiéramos, y tuvimos que alejarnos para verlo, tuvimos que olvidarnos del detalle. Pero ¿qué tanto nos alejamos? Pues quizá un poco menos. De cualquier manera, este dibujo no lo pudieron ver en 1987, el 27 de julio en el artículo más citado de toda la física la de la década de los noventas, pues porque no había manera, ¿verdad? En 1987 no había abacuses para ver estos dibujos. Sin embargo, los físicos tienen una profunda intuición y eh, en este artículo clásico, es, es, no, no sé si recuerdan esta expresión de la charla de Alejandro, en este artículo clásico, es, ¿qué significan estas gráficas? Ahora les digo pero son los temblores de este universo. Noten que eh, es conmovedor que a, hablan de 50 por 50, conmo, hasta el tipo de letra conmovedor. No, pero, este, pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué quieren decir estas gráficas? Quieren decir esto. Quieren decir, ya, está este universo ahí, ya, ya. Pero siempre puedo agregar un grano de arena aquí. Y se va a armar ahí un desastre y se va a volver a estabilizar. Eso le llamo un temblor. Puede ser chiquito o puede ser grandote. Y esta es la estadística de los temblores en este universo. Pero aquí no ajusté ninguna temperatura. En el Ising Model, que es un autómata celular, tiene que ajustar ahí las numeritas. Ay, sí me dio, ¿no? Aquí no hice nada. No hice nada. Por eso nos gusta, ¿no? Porque no haces nada. El sistema se organiza solo para entrar en criticalidad. Y describe lo mismo la estadística del agua que se está congelando, que está en criticalidad, que un estado que parece menos obvio, crítico, que es la corteza terrestre. Pero la corteza terrestre sí. se organiza sola y entra en estado crítico. La atmósfera. En variables muy inocentes, pero otra vez esto depende de la escala, en variables muy inocentes la atmósfera también presenta esta criticalidad en cualquier planeta. Pero conforme bajas de escala, Alejandro nos explicaba que solo la Tierra presenta esta criticalidad por la vida en la Tierra, de lo que hablamos en la charla anterior. No es la composición de la atmósfera lo que un matemático encontraré inmediatamente sorprendente, sino que esta cri criticalidad viaja en todas las escalas porque hay vida en la Tierra. La atmósfera se vuelve un lado crítico de organización espontánea, porque hay vida en la Tierra. Esta es la pregunta que yo le hacía este, sobre los exoplanetas. Si puedes ver con esa finura las gráficas de temperatura en los exoplanetas, sea un modo de sugerirte que hay o no vida en estos planetas. Muy bien. De cualquier manera, eh, este, por ejemplo, es un artículo muy reciente en Quanta Magazine. Y bueno, resulta que los cerebros se encuentran en estado crítico de organización espontánea. Podrían estar en cualquier otro estado, pero ahí sí están. ¿Verdad? Entonces hay dos equipos. Eh, muy fuertes en el mundo que estudian qué tan ser, porque cuando de pronto se te ocurre que sí, sí, en realidad sí quieres una coca, cambia, o sea, te destruyes, esta, es cuando estás en OM, cuando de verdad estás en eso, sí, ¿no? Pero este. Pero bueno, es muy interesante todo esto. El punto es que esto, esto ha hecho hablar a la gente de universalidad. De que este comportamiento que tienen los sistemas complejos que, que se describe con estas palabras, como universalidad, etc. No, no voy a entrar en más detalle por el momento. Creo que con estas ideas intuitivas los he motivado. Pero hagamos un poquito de zoom in, in a, a, en el universo de la pila de arena. Ay, perdón. Tomamos aquí y nos adentramos en el universo de la pila de arena. Y hay algo muy extraño. Hay unas gráficas aquí. No sé si las alcanzan a ver ustedes. Pero aquí hay unos triangulitos oscuros y hay unas gráficas. Y estas gráficas se comportan. Si toman el ángulo como si fuera la corriente o el grosor, se comportan como la ley de Da Vinci. Estas grafiquitas qué está pasando? resulta que este universo tiene arbolitos. en estos bosques. y arbolitos de arbolitos de arbolitos de arbolitos. y estos bosques adentro de este universo. bueno. pues puedes usar ideas del grupo de renormalización en teoría cuántica de campos. que en este caso lo que hacemos pues es corremos en la computadora esto. lo reescalamos por la raíz cuadrada. Y tenemos esto, bueno, aquí podemos ver estas, estas gráficas. ¿Qué son estas gráficas? Bueno, lo que nosotros descubrimos es que estas gráficas corresponden a la degeneración logarítmica de curvas algebraicas. Déjenme explicar esto. En el rescaling de, este, de, este, de la SAMPA aparecen estas gráficas. Y estas gráficas satisfacen una cosa que se llama la condición de balanceo, con multiplicidad y todo. La condición de balanceo. Las direcciones se anulan sobre la estructura fin entera del plano. No se anulan, si tomas un círculo unitario, no se anulan así. Se anulan sobre la estructura fin entera. Sea lo que eso signifique. En el mundo discreto en el que estamos viviendo, se anulan estas direcciones. Bueno, todas las curvas que aparecen así con esa regla. Y con esas longitudes y con esas propiedades, se puede mostrar que aparecen de la siguiente manera. Tomas un polinomio de algún grado. Aquí tomé de grado 1 y de grado 2. Pero puede haber tomado un polinomio de cualquier grado y veo las, sus soluciones complejas en dos variables. Tomo un polinomio de cualquier grado en dos variables y veo sus soluciones en números complejos. Pues si es de grado 1 es una esfera de Riemann. Si es de grado 2 es una esfera de Riemann. Y claro, los planos al infinito, por el teorema de BESÚ, pues cortan en un punto, o dos puntos, grado 2, o tres puntos, grado 3, o cuatro puntos, grado 4. Y el género, pues se calcula por la fórmula de grado género, bla, bla, bla. Si tomo, sin embargo, las soluciones al polinomio, es decir, como geometría algebraica, como P de XY es bla, 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 qué sé yo, cualquier cosa, tengo el polinomio, si tomo las soluciones y tomo sus módulos, pues puedo conseguir un conjunto en R2. Son las soluciones, pero solo tomo los módulos de las soluciones de, los, de este polinomio alge, eh, algebraico y no veo nada. Pero si tomo el logaritmo, pues ya que estamos en eso, lo ve, grafico, la curva algebraica en log-log, lock -lock, en coordenadas log-log, entonces veo esto que se llaman sus amibas. ¿Ah? Sus amibas. Aquí está la amiba y esta es una amiba. Pero claro, puede haber tomado distintas bases para el logaritmo. Y luego dejo la base del logaritmo tender a infinito para obtener la amiba. No arquimediana, o la curva tropical. Entonces, tomé la curva, tomé las soluciones del polinomio, tomé el logaritmo de sus módulos y los grafiqué y me da la misma. Si dejo la base del logaritmo explotar, obtengo estas gráficas. Y toda gráfica se puede obtener así. Entonces, todas estas gráficas. Si ustedes han estudiado un poco de geometría algebraica o simplecte o estas cosas, pues esto les parece un CP2. Esto parece un, un plano proyectivo complejo. Y estas pues, parecen curvas holomorfas. Sugerente, sin duda. Bueno, esto es una analogía con la biología muy importante para nosotros. Tomen una mesa y pongan tres granos de arena en todos sus puntos. Tomen una mesa y pongan tres granos de arena en todos sus puntos. Ya, Ese es el, la comida, ese es el medio ambiente. Tres granos de arena en todos sus puntos. Y luego el genotipo es un número finito de puntos. Es muy poquitos numeritos. En este caso son 20 numeritos. 3,4, son números enteros además. 3,4, 5,3, 3 talada. Este es el fenotipo. El genotipo. Dejo la pila de arena evolucionar naturalmente, con, con su única ley, que es local. La ley de evolución de la pila de arena es totalmente local. Como la de Leonardo. Dejo evolucionar la pila de arena yo obtengo todas las posibles curvas holomorfas en P1 cruz P1. Analíticas. Aquí. Pero bueno, déjame. todas las posibles curvas holomorfas en P1 cruz P1. Este es su genotipo, y la curva holomorfa misma es el fenotipo. Y esto se debe comportar como la vida, digo yo. Se comporta como la vida. Veamos. Las curvas algebraicas. De género enorme están vivas? Veamos. Eh, bueno, esto ya no lo. Era para el profesor Lasca, ¿no? Pero ya lo mencionaré. Eh, cómo esto sirve para. Esta misma idea sirve para entender eh, cómo resolver problemas muy sutiles de filogenética usando geometría algebraica. Pero voy a saltarme esta parte. Eh, bueno, en este artículo nos preguntamos: ¿una curva holomorfa.? de género enorme, está viva. Y, eh, bueno, pues, si eres matemático, lo que voy a anunciar es una conjetura muy atrevida. Y si eres físico, es un teorema. Esto no es una pipa. Eh, la traición de las imágenes, 1928. Y esto no son matemáticas. Pero se hace lo que se puede. Eh, usamos Abacus, pero también usamos, muy importantemente, Shukotl, eh, sus procesos gráficos y no sé qué. Bueno, aquí está lo que ya les dije. Aquí es la figura original del artículo donde eh, por primera vez decimos que este es el genotipo y este es el fenotipo de la curva algebraica. Recuerden, estoy dibujando la degeneración no arquimediana de una curva en un campo arquimediano. Tomo la degeneración no arquimediana de, un campo en un, de una curva en un campo arquimediano. La viva no arquimediana, como Caprano nos enseña. Muy bien. Aquí, pequeña interrupción, y esto regreso después. Noten que la mesa no tiene por qué ser cuadrada. Y cuando la mesa no es cuadrada... El, estas sumas y restas, este sandpile, sabe todo sobre teoría de números. Por ejemplo, esta curva es un árbol que se divide en dos, y luego se divide en dos, y luego se divide en dos, y luego se divide en dos, y luego, se divide en dos y luego se divide en dos, y luego se divide en dos, y evade en la frontera exactamente los números racionales. Sabe si un número es racional o irracional este autómata celular. Y esto, claro, es importante porque pues ya nada más le preguntas. ¿Verdad? Este, toma aquí esta ecuación, tú sabes, ¿no? Pero este... Pero este autómata celular sabe mucho. De hecho, este autómata celular sabe que si supieras todo sobre la solución de singularidades en característica P, sabrías mucho sobre la hipótesis de Riemann. También eso podría dar una plática solo sobre esa afirmación. Pero sabe mucho sobre la hipótesis de Riemann, este... esta sandpile, esta pila de arena. Bueno. Las pilas de arena, bueno, recordemos el artículo, que no voy a tratar de regresarme porque este está un poco este, irregular, pero recordemos el artículo de 87, julio de 87, de Perbac, 87. Ellos dicen, las, ellos dicen, esta cosa existe, ¿no? Las avalanchas tienen esta log-log, tienen esta ley de escalamiento fractal. Y eso se demostró en 2016. Prácticamente cualquier afirmación que hace sobre estas cosas es tan difícil que, que tomará 30 años. ¿no? Voy a hacer varias, sin embargo. Este, universalidad, eh, muchas cosas se demostraron, pero esto pues hasta 2016. De cualquier manera voy a saltarme esta parte, que es muy interesante, voy a explicarla. Eh, en una charla ya de más este, contenido puedo explicar cómo... Podemos, las sandpiles se pueden dividir como en, on, en solitones. Resulta que puedes pensarla que es como una, pues una ecuación, como si fueran ecuaciones diferenciales parciales. Y entonces puedes ver los solitones discretos. Y la clave de nuestra observación es que el solitón se puede escribir puramente en el campo tropical, que es el, el semi, anillo tropical. Entonces, la, la onda, los solitones... La afirmación es que los solitones son tropicales. ¿Qué son los solitones? Pues son cosas, pero de cualquier manera, tropical quiere decir que x más y y que x por y es tropical. No sé cómo decir. x más y es. x por y es x más y. Y x más y es el máximo. De modo que 3 más 2 es 3 y 3 por 2 es 5 en este universo. Y en este universo tropical, lo, aquí, bueno, esto lo que pretende explicar es cómo los solitones se pueden escribir aquí, en el PlusMaxAlgebra, o lo que quieran. Bueno. Entonces, con un poco de imaginación, ves las animaciones que les iba a enseñar. Ahí les podría explicar por qué esto es cierto. Pero créanmelo si no, si no se los animo. Porque es difícil de explicarlo de otra manera. Eh, bueno, pero entonces ahora viajemos en espacio de moduli. ¿Verdad? Aquí está el espacio de moduli de las curvas tropicales. ¿Verdad? Y lo que estamos haciendo es conforme recuerden que es abeliano el proceso, se llama pilas abelianas. Les dije que no importaba el orden. Y recuerden que tienen el genotipo, pues es un seres vivos sencillos, porque no importa el orden en que activo sus genes, ¿no? Es, es, la vida seguramente no es abeliana, pero esta es vida abeliana. Qué bueno. Y este, entonces, conforme añado uno de estos, eh. Pues estoy, hay como caminos distinguidos en espacio de moduli. Y aquí pasé, entonces ya añadí este, llego aquí, y luego hago así, llego acá, y luego llego aquí, luego llego acá, y luego llego acá, y paso de a tener el ser vivo aquí. Entonces, el, pero el proceso es continuo. A, a diferencia de todos los, todos los modelos conocidos de organización crítica espontánea que no eran PDs incalculables. Los modelos conocidos eran autómatas celulares. Sin embargo, aquí pues puedo hacer T de 0 a 1, ¿verdad? Puedo hacer este camino aunque sea donde llega con facilidad en cierto sentido. Porque estos caminos son muy básicos. Este camino es continuo. Entonces tengo un camino continuo en un espacio de módulo. No es infinito, pero es continuo en el espacio de módulo. Y esto me da un algoritmo continuo de álgebra lineal por pedazos, extremadamente rápido, para calcular estas cosas. Por ejemplo, aquí lo hicimos con el autómata celular. Supercomputadora, tardado, si quieres hacer muchos de estos. Acá, con la cosa tropical, es un rayo. ¿Por qué? Pues porque quieres ver si están vivas tus curvas algebraicas. Pero, pues, para que agarren vida necesitas como género un millón, ¿no? Una curva algebraica de género 3, pues no, no está muy viva que digamos, ¿no? Pero, eh, bueno, aquí el género es este. Eh, no es un millón, es solo 40.000, pero ya, ya duele. Entonces, aquí tenemos una curva algebraica de género 40.000. Y noten que si la ven a lo lejos, otra vez se alejan de la curva algebraica, ven este cuadrado. Y como que ven esta cosita también. Bueno, esto nos hace conjeturar que una curva algebraica de género un montón es un sistema organizado crítico de organización espontánea, un sistema complejo. Y para verificarlo, pues hacemos lo que Perbach en 1987, pero con una máquina más grandota. Y... Aquí tienen. Esta es las pilas de arena de Perbac. Y aquí está nuestro sistema dinámico continuo en el espacio de, de moduli de curvas algebraicas. El teorema físico es un sistema organizado crítico de organización espontánea. Esto tiene un montón de predicciones para la termodinámica, para de, de, la estructura fractal de todas estas curvas algebraicas, etcétera, etcétera. ¿O eres matemático? muchísimas conjeturas. Eh, tiene lamentablemente también una cantidad enorme de aplicaciones prácticas. Porque, eh, bueno, este algoritmo es muy rápido. Y este no. Entonces, si quieres empezar a... Como decía Alejandro, oír los temblores, que, que oyes pasos en la azotea y todas esas cosas, ¿no? Este, pues con, con este está mucho más potente. Puedes llegar a regímenes a los que antes ni soñabas con llegar. Sí, o sea, tu, misma, tu mismo Ferrari te da más millas, ¿no? Porque con este combustible, ¿no? Porque eh, puedes llegar a regímenes. Sí, si sí, también tienes supercomputador, pues también, pero llegas a regímenes donde ni te imaginabas, ¿no? Bueno, esto desde luego, ahora, recientemente con Mich Kolnikov y otros, este, estamos estudiando la, la álgebra homológica de estos objetos, sea lo que sea que eso signifique. Resulta que hay una especie estructura de categoría italiana, bla, 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 bla. Y esto nos inspira a calcular la categoría, etcétera, etcétera, la 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 la. Y este es un elemento en categoría. También, equivalentemente, es un estado recurrente del sistema dinámico para los que saben de sistemas dinámicos. Eh, importante para, no, para lo que estamos pensando en termodinámica y no sé qué. Eh, pero bueno, como son hermosos fractales que nos salen, pues les ponemos nombres. Este es muy sencillo, así es que pues llamémoslo Leonardo por su elegancia. Este, sin embargo, merece ser llamado Teotitlán. He tenido Teotitlán del Valle. Dejen decirles que ahorita les cuento una conmovedora experiencia, pero. Se a Teotitlán del Valle. este, Ah, bueno, acá estamos allá en. Eh... aquí, en Oaxaca, ¿no? Y estaba en Teotitlán del Valle, cuando me. así, yo me sentí como el 007, ¿no? Me escribe Aldo, ¡ya salió! Digo, mándamelo. Y aparece en mi pantalla esto, ¿no? Entonces. Entonces me pareció apropiado porque además parece un tapete de Teotitlán. De Teotitlán del Valle. Eh, es tan bonito que. Bueno, esta es la portada de la que hablaba este Omar. Este es uno de los, de los fractales de la serie de Teotitlán. Como ven, es este. Se ve con más detalle, quizá. Y este. Y bueno, aquí está la explicación que apareció en NAS. Picture is a Teotitlán fractal, rendered by a supercomputer and named after interwoven patterns found in the worlds of mystic artisans in Oaxaca. Ahora la experiencia conmovedora fue que me escribió alguien de Teotitlán diciendo, me siento orgulloso de que esto me pareció esto, esto extremadamente conmovedor. Y este. De cualquier manera, hay aplicaciones, lamentablemente, a todo esto. Ya nada más paso los dibujos. Una es en formación de superficies superconductores. Aquí pueden ver la estructura de estas curvas algebraicas apareciendo en la formación de los superconductores. Estamos a, empezando a pensar en esto. Eh, Maxim Konsevich me dijo que sí, que es cierto y que él entiende por qué, pero todavía estoy entendiendo por qué. <ríe> este. <ríe> eh, ¿Por qué te salen estas curvas tropicales, algebraicas, puntos del espacio de móduli, durante la formación de los superconductores? Viajas en el espacio de móduli de curvas algebraicas durante la formación de los superconductores. Eh, están los famosos crystals, so, en, bueno, en el estudio de poblaciones, ciudades, de Suruapan. Eh, eh, y también tenemos ideas para aplicar nuestras ideas a los crystals sobre cómo se deciden, cómo es que se organizan los pueblos a ese nivel de organización estructural, cómo aparecen los pueblos y las ciudades y todo esto, en el lenguaje de, pues de este lenguaje, ¿verdad? Eh, uno de nuestros proyectos con eh, biólogos de la unidad eh, Irapuato, bueno, aquí está París, cómo creció, la gente ha medido la frontera. Dimensión fractal muy interesante. Está vivo París. Sin embargo, se puede medir hacia el interior. Como no tengo estadísticas de París, pero mis colegas ya tienen una cámara de alta velocidad y bacterias. Eh, queremos hacer es, las estadísticas correspondientes para la estructura, para ver si siguen la estructura no arquimediana de Da Vinci, eh, las colonias de bacterias, los sistemas complejos, y, pre, y predeciríamos cosas sobre el tráfico de París. Más específicamente, si ven las carreteras de los Estados Unidos, pues no aparecen muy organizadas eh, con este tipo estructural, pero es porque dibujaron solo los caminos Si dibujan además el tráfico. Todo cambia. Ah, ah. Si dibujan además el tráfico, pueden ver la estructura de Da Vinci en, el, en los caminos. Estas estadísticas se tienen estadísticas nacionales para las carreteras, son más fáciles de obtener. Pero quisiéramos entender el tráfico de la Ciudad de México y vamos a empezar con bacterias. He propuesto por años que se prohíban los automóviles en la Ciudad de México. ¿no? Y, este, y bueno, eh, el círculo, solo déjenme decir una palabra porque es una colaboración con aquí un colega de la UNAM, Alberto Berhofsky, de Limate. Y Laura Merseman. el círculo, no me voy a regresar al círculo, eh, con Nikita Kalinin, con Enrique Becerra, que está ahí sentado en la cuarta fila. Eh, el círculo representa un espacio cuántico no conmutativo muy interesante en donde ahora las curvas, el, estas curvas, el espacio de Mouli es de curvas eh, sobre el campo de un elemento en un espacio no conmutativo. Y en ese caso, aprendemos enormemente sobre geometría no conmutativa de esta manera. Ya puedo decir un poco más. Eh, eh, lo que llaman mirror symmetry, simetría especular, también nos, a, nos hace sugerencias sobre qué es lo que debemos conjeturar sobre la estructura de esta colonia de bacterias. Eh, pero bueno. Eh, eh, si alguno de estos temas en particular les interesa, puedo hablar de ese tema en particular, eh, pero es la idea general sin mucho, sin mucho detalle. Muchísimas gracias por quedarse tan tarde.